sí, a ver. Bueno, de Alternativa Estatal, yo soy, mi nombre es Enzo Perequia, yo soy militante, activista de Alternativa Estatal en ANCLA y también del MST. A nosotros no nos sorprende para nada. Acá hubo varias intervenciones de referentes de la Garda Nosate con que lo sorprendía la presencia policial. Pero no nos tenemos que olvidar de la represión, la dura represión que hubo a la Feria de la Flor. Y fue con la policía, y fue porque había una decisión política de desalojarlos a 3.000 trabajadores de la economía popular, con la única salida que le dieron es solamente a 300 trabajadores. Entonces, los mensajes, sumados a las paritarias que vienen dando y a toda actividad, nos reciben con policía. Está claro que, aunque se diga del campo popular, Mariel Fernández no lo es, o dejó de serlo hace bastante, por lo menos desde que asumió. ¿Cómo sigue este conflicto? Porque digo, la economía va apretando el bolsillo de los trabajadores. Lo que se había acordado en aquellas paritarias de principio de este año no alcanza. No, ya no alcanzaba el momento que se firmó, que era un 35% con una inflación estipulada del 50% para este año, a principio de año, y sumado de que venimos de tres paritarias, ya este es el tercer año, dos paritarias a la baja, donde la primera aumento fue del 29% y el segundo del 32%, con inflación entre el 40% y el 60% los primeros dos años, y ahora nos querían cerrar con un 35%, con un estipulado a principio de año del 50%, y que hoy se están calculando en 100% de inflación. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de porcentaje, pero en bruto, en mano, el básico del municipal ronda, depende si labura 6 horas o 8 horas, ronda entre 40.000 y 50.000 pesos de básico. Entonces, y muchos de ellos con familia tipo. Con familia tipo, sí. Con familia tipo. Y teniendo que salir a buscar dos laburos, tres laburos, que en este contexto que no hay laburo para nada. Y que encima ahora, ayer nos acaban de... El nuevo superministro de Economía acaba de declarar de que después de hacer toda la cuestión burocrática para poder seguir manteniendo el subsidio que ya de por sí nos representa como pobre, porque ya te decían cuánto tiene que ganar alguien para no ser pobre, que estaba en 110.000 pesos, te dice de que no, que ahora el que gaste menos de 400 watts va a seguir el subsidio, el resto tarifa plena. Entonces, nuestra coyuntura es que vamos a más conflictividad, más ajuste, más inflación, un salario que no alcanzaba antes, ahora no va a alcanzar para nada, ni para durar tres días. Entonces, ahora a las 2 de la tarde vamos a tener una asamblea para decidir los pasos a seguir, que lo que se viene va a ser obviamente un plan de lucha y una profundización, porque no se aguanta más esta crisis. Ya se deslizó un paro de 72 horas, es posible. Eso es lo que anunciaron los referentes de ATE, todavía no se habló en Asamblea General. Por eso digo, se deslizó, todavía no... Sí, a mí no me sorprendería, la cuestión es cómo construirlo, porque es un paro de 72 horas, pero también tenemos que ir viendo y articulando para provincializar y nacionalizar el conflicto. No puede quedar en Moreno, porque si no, vamos directo a no poder concretar nuestras necesidades y nuestros deseos, que es poder llegar a fin de mes dignamente y sin tener que estar haciendo números o explotando la tarjeta. Sí, haciendo magia. Claro. Por último, el panorama lo ve sombrío entonces. Sí, para los trabajadores municipales como para cualquier trabajador ocupado o desocupado de la Argentina. Viene una situación económica de inflación tremenda que estamos viviendo, y que ni los anteriores ministerios de Economía ni el actual sabe por dónde abordarlo. Cuando es concreto, hay que ir a una redistribución de la riqueza plena, bien, atacar a los que se hicieron millonarios o multimillonarios, que la siguieron recaudando en este periodo. Y a un gobierno que gobierne para el pueblo y que deje de gobernar para las corporaciones y que se llevan todo el PBI nacional vía bancos extranjeros.